un motociclista intentó esquivar un vehículo contra el que iba a chocar, pero en la acción terminó por arrollar a 6 personas, de las cuales 2 requirieron traslado médico. El accidente se dio en calles de la colonia Colón Industrial en Guadalajara. Los afectados fueron 3 hombres, 2 mujeres y un menor de edad, todos con lesiones de diferente grado. Los oficiales de Protección Civil atendieron a los heridos y trasladaron a 2 de ellos hacia la clínica 46 del Seguro Social. Ya fue vinculado a proceso penal Emiliano Miguel, señalado de la muerte del hijo del exdiputado Arturo Lemus. El crimen ocurrió dentro del recinto de La Paz en el 2021. La captura se llevó a cabo en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, durante el sepelio de un familiar del imputado. Emiliano será procesado por el delito de homicidio calificado, además de que permanecerá en prisión preventiva oficiosa por 1 año. Policías de Guadalajara detuvieron a un hombre que abrió una camioneta estacionada y la robó en el cruce de Libertad y Avenida Federalismo. Los policías se aproximaron a una mujer y se acercó a pedirles ayuda. Les dijo que le acababan de robar la camioneta Toyota RAV4. Los uniformados fueron tras el vehículo y lo interceptaron en el cruce de Libertad y 8 de Julio, donde detuvieron al conductor. La afectada dijo que vio al sujeto cuando abrió su camioneta que estaba estacionada y se la llevó. El detenido, Mario Enrique, de 37 años, fue llevado al Ministerio Público.